Bueno, pues sobre la vinculación entre el mundo protestante en Guatemala y la política, yo creo que lo que primero habría que destacar es un cambio de actitud, digamos, bastante notorio, en el sentido de que antes mucha gente se alejaba de la política porque la consideraba como algo del mundo, ¿verdad? Algo que era pecaminoso, algo en donde no les correspondía estar. Entonces esta quizá es la actitud donde se miran más cambios, porque tiene que ver también con la ola democrática, la transición a la democracia en el 86, cuando entra Vinicio Cerezo, pero sobre todo con los acuerdos de paz, en donde la gente poco a poco comienza a comprender que tiene derechos, ¿verdad? Y aunque al principio fue criticado el asunto de los derechos humanos, pero la gente fue asumiendo que tenía derechos ciudadanos y empezando a entender que era parte de sus derechos ciudadanos a participar en política, a votar y a ser electo. Entonces eso es un asunto importante que hay que destacar. El otro es que hay como mayor número de personas protestantes que han tenido acceso a educación institucionalizada, a terminar su educación básica, su diversificado, licenciaturas y ahora maestrías y hasta doctorados. Ciertamente, la mayor parte de la población evangélica todavía viene de estratos populares, ¿verdad? Y sí es importante recordar que sobre todo en el caso de pentecostales, en pentecostales clásicos, que sí realmente todavía hay una gran cantidad de personas que son más campesinas, más obreras. Y bueno, ahora pues está una tendencia neopentecostal, ¿verdad? Que como sabemos pues siempre tiene la centralidad en los dones del Espíritu Santo, pero que es más tecnificada, tiene canales de televisión, de cable, programas o franjas en la televisión abierta, tienen sus propios radios, tienen también sus colegios, instituciones, hasta universidades, ¿no? Entonces, todo esto nos da un panorama para entender cómo poco a poco su vinculación y su interés en la política ha ido creciendo, ¿verdad? En las elecciones pasadas de 2019 lo que se vio, bueno, fue la capacidad de algunas iglesias neopentecostales en celebrar ciertos foros y su capacidad de convocar a candidatos, a los principales candidatos. Entonces se celebró el foro Yo Soy Samuel y también vimos la Sociedad Bíblica de Guatemala. Con una campaña que se denomina Un gobierno como Dios manda. En este sentido, la Sociedad Bíblica ha tenido un papel de enseñar los derechos ciudadanos a la población protestante de que tienen que ir a votar, de analizar el voto, un voto más consciente, tratar de analizar planes de gobierno, tratar de analizar perfiles de candidatos, tratar de enseñar algunas leyes, y esto ha sido interesante. Y en el caso pues de estos foros que sobre todo son convocados por iglesias neopentecostales que tienen esta plataforma tecnológica para poder hacerlo y también tienen pues los fondos para también pagarles los espacios de aire para celebrarlos. Entonces es interesante cómo ellos convocan a los candidatos y pues lanzan una serie de preguntas. Claro, hay aspectos de la agenda social, de la agenda económica, de la agenda política, pero también un gran espacio se dedica a la agenda moral. Hay una gran preocupación de algunas de estas iglesias por temas que podríamos considerar como de conservadores o neoconservadurismo, que tiene que ver con la protección de la familia, de los valores y principios de la familia, pero entendida siempre como una familia, de los padres, pues, o sea, una familia nuclear de padre, madre e hijos. No se discute mucho los diferentes modelos o tipos de familia que existen en Guatemala. Y pues hay una gran preocupación por la educación sexual y reproductiva en las escuelas. También por la población LGTB, que
que no realmente en ese sentido pues no se le quiere asignar demasiados derechos a visibilizarse. Pues hay temores infundados al matrimonio gay, lo cual está muy difícil que se realice en Guatemala por los candados de las leyes que haya, no digamos el aborto, pero es un fantasma que siempre está en el ambiente. Entonces siempre se hace preguntas a los candidatos en este sentido, y yo como miro el asunto es que realmente estas iglesias pues prácticamente trasladan sus preocupaciones y su agenda a los candidatos, ¿verdad? Y muchos pues como que la tendencia ha sido como a responder a liderazgos religiosos neopentecostales de la manera que ellos quieren, lo que ellos quieren escuchar, ¿verdad? Y este tipo de eventos se volvió a repetir en estas elecciones. Por ejemplo, el foro Dios escoge, tú eliges, por decir uno, Guatemala con Jesús. Sin embargo, lo que vimos ahora, algunos candidatos en que de alguna manera esquivaron un poco las preguntas que tienen que ver con la agenda moral sobre el aborto, ese tipo de cosas, e incluso decir en el púlpito que, bueno, que habían discursos como populistas, o sea, un par de candidatos que realmente no respondieron a ese tipo de cuestiones de manera que los convocantes querían escuchar. Pero eso nos da un poco la pauta también de cómo a nivel del Congreso también se han estado moviendo ciertos temas, ¿verdad? Ciertas iniciativas de ley que van, digamos, en contra de una agenda que ha sido propuesta, o de ciertas iniciativas que han sido propuestas por organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de mujeres, como la ley de reparación digna para niños y adolescentes víctimas de explotación o de violación sexual. Entonces, que es una propuesta que no ha pasado, no ha sido aprobada por mucho de la reacción de congresistas conservadores, tanto evangélicos como católicos dentro del Congreso. Entonces, vemos este interjuego, ¿verdad?, de aspectos. Ahora, en el caso de las actuales elecciones, bueno, hay muchas cosas que discutir, pero lo que sí es interesante es cómo, bueno, hay una serie de sorpresas en cuanto a los resultados, y una de ellas, por lo menos en el tema que ahorita nos compete conversar, es cómo el partido Viva, Visión con Valores, que fue fundado en el año 2007 por un pastor de la iglesia neopentecostal El Shaddai, el pastor y abogado Harold Caballeros, pues este partido con Armando Castillo como candidato a la presidencia logra pasar a un cuarto lugar cuando las encuestas de Prodatos y publicadas por Prensa Libre lo dejaban prácticamente a la mitad o a la cola, y sin embargo logra avanzar sobre dos de los candidatos que se miraban como punteros, que es Mulet y Sury Ríos. Entonces, la explicación es por qué se da esto cuando Armando Castillo es un evangélico, un político evangélico, que fue diputado también al Congreso y estuvo promoviendo ciertas leyes conservadoras. Y algo muy interesante es que este candidato del Partido Viva también es como el representante o la conexión con Cristian Rosas del movimiento Con mis hijos no te metas, ¿verdad? Que nace en Perú y luego se difumina a un montón de países. Desde enero de este año, la campaña Con mis hijos no te metas arrancó en uno de los hoteles grandes de Guatemala, en donde se invita a Cristian Rosas, en donde se invita a una gran cantidad de liderazgo evangélico. Y esto me parece muy interesante, ¿verdad? Entonces, pero bueno, también hubo un detalle importante, que es que el Partido Viva trajo o promovió la figura del expresidente Alfonso Portillo, que fue presidente del 2000 al 2004, que ganó creo que con el 68% de los votos en su momento, y que realmente fue muy, muy popular y sigue siendo muy popular, tiene un carisma especial este presidente. Entonces,
De alguna manera, algunos analistas políticos consideran que si Viva llegó a un cuarto puesto fue por el respaldo o la figura deportiva que siempre acompañaba al candidato Armando Castillo. Sin embargo, otros también nos aventuramos a decir que un porcentaje de votantes le apostó a este candidato siendo evangélico y porque también tenía atrás este tema de con mis hijos no te metas. Sin embargo, no se podía decir que fue el 100% de los evangélicos para nada, sino más que todo de pentecostales y neopentecostales. Sabemos que hay grupos, o por lo menos es de mi conocimiento, que hay grupos de personas de protestantes de iglesias históricas, como anabautistas, como luteranos, es la iglesia centroamericana, metodistas, nazarenos, que realmente nunca estuvieron tan convencidos de entrar en estas mismas tendencias. Entonces, lo que es importante es eso, que no se puede generalizar en Guatemala hablando del mundo evangélico y mucho menos del voto evangélico, que es algo que es interesante traer a cuenta, ¿verdad? Como usualmente se dice, ¿verdad? Que el voto evangélico es disciplinado, es duro, es homogéneo, pero realmente yo creo que se está partiendo, por lo menos ese es mi punto de vista, se está partiendo de una premisa muy generalizante, porque en primer lugar, los censos nacionales o el Censo Nacional de Población en Guatemala no registra la adscripción religiosa de los ciudadanos, como sucede en otros países, como es en México. Entonces, tampoco está en el registro de ciudadanos o en el empadronamiento. Está cuál es la descripción religiosa de la persona, y para las encuestas de intención de voto se le pregunta a la gente su edad, bueno, es el género y la región donde vive, tal vez escolaridad, pero no se le pregunta por su religión. Entonces realmente se está partiendo de premisas o de supuestos de cómo es el voto evangélico. Algunos académicos cristianos evangélicos, ellos lo que dicen es que no se puede homologar, no se puede hacer generalizaciones porque no son lo mismo y no piensan de la misma manera. Es más, algunos grupos no están de acuerdo con el, digamos, por decir algo, con el Consejo Apostólico de Guatemala, o sea, el grupo de pastores que se autodenominan apóstoles, no están de acuerdo con ellos. Tampoco es un grupo que esté afín a la Alianza Evangélica de Guatemala, en donde sí se inscribe una gran cantidad de iglesias, tanto históricas como pentecostales, clásicas. Entonces, eso es lo que hay que discutir realmente, qué es el voto evangélico. Si el mundo evangélico le va a apostar a una figura, a un candidato, por el mero hecho de ser evangélico, o porque tiene una agenda o discursos religiosos en su campaña o no, ¿verdad? De hecho, si así fuera, también el candidato que está en tercer lugar, que el candidato oficialista Manuel Conde Orellana es evangélico, entonces se hubieran decantado por él, ¿verdad? O por la candidata Suri Ríos, que hija del general Ríos Montt, que es de la iglesia neopentecostal Verbo, y sin embargo ella quedó muy atrás, ¿verdad? De hecho, el pastor Harold Caballeros, cuando fue candidato, él quedó en lugares muy atrás. Entonces, si pensáramos que todos los evangélicos le van a apostar a un candidato evangélico por el hecho de serlo, pues hubiéramos tenido a Harold Caballeros como presidente hace algunos años, ¿verdad? Y bueno, también si vemos en la política de Guatemala pasada, bueno, tuvimos al presidente Serrano Elías, que él se dio un autogolpe en mayo del 93, él estuvo solo un año, un periodo muy breve, siendo también el miembro activo de la iglesia neopentecostal El Shaddai. Y pues en ese momento, según algunas lecturas que he hecho, algunos trabajos y algunas entrevistas, pues causó como ciertas vergüenzas a la población evangélica, porque bueno, fue un presidente evangélico, pero que como político y como
cualquier otro ciudadano, pues se le miraba en ciertos ambientes, que fumando, tomando cosas que para el mundo evangélico no está bien, porque no se está dando un buen testimonio, ¿verdad? Entonces, había como una mala experiencia con este presidente evangélico, ¿verdad? Luego también que tuvo acusaciones de corrupción, y ya no digamos las acusaciones del presidente, bueno, del jefe de Estado en el golpe de Ríos Montt, ¿verdad? Que fue en el del 82 al 83 que lo tuvimos como jefe de Estado, y pues que también no se supone que hubo un respaldo evangélico para Ríos Montt, pero no está totalmente comprobado. Igual en el caso del tercer presidente evangélico que hemos tenido en Guatemala, el presidente Jimmy Morales, del partido FCN Nación, no se podría decir que quedó por un voto evangélico, sino por un voto de castigo a la candidata opositora Sandra Torres Casanova, a la cual mucha gente rechazaba. Entonces hay como muchas aristas, ¿verdad?, que hay que analizar a la hora de analizar la vinculación entre el mundo de la religión y la política en Guatemala.